Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, segundo programa, segunda transmisión del podcast La Esquina, Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas, donde increíblemente a pesar de que la palabra Box o el deporte Box va primero, le hemos dedicado más tiempo a la lucha libre, pero después vamos a tener más invitados. Hoy eh, me da mucho gusto recibir a un gran amigo y sí... Estoy invitando a mis amigos porque es mi programa e invito a mis amigos. Así que hoy invito a un gran amigo conocido como el rey del aire después de Antifaz. Porque en la época de la señora Lila Cavazos, Antifaz era el rey del aire. Pero después de la señora Lila Cavazos, en la época de Javier González... Incluso con el licenciado Carlos Elizondo, en la época eh, de, 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 de varios promotores Cantú. más, eh, del doctor Cantú, llegó Ángel Dorado Jr. ¿Cómo estás, mi querido Ángel? Muy bien. Qué bueno verte aquí. Me da mucho gusto verte con la máscara, porque. Y tener estas máscaras aquí, que precisamente las trajo para regalarlas. <laughs> ya me comprometió. <laughs> eh, pero me da mucho gusto verte con la máscara, porque es. Como la gente te recuerda. Así y es, es increíble cómo pasa la vida, porque los dos estábamos delgados, chiquitillos. Tú eh, más este, chiquillo. Es, es correcto. Somos casi casi de la Gene, pero íbamos a RG La Deportiva. ¿Cómo no estás, Ángel? Muy bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Gracias por este, este, invitarme a tu nuevo programa. Y, y pues un saludo para todas las. La gente, toda la gente que ve este, este programa, este podcast, eh, muchas gracias contigo por la invitación. Y aquí estamos, gracias a Dios, echándole. Y sí, pues como normalmente lo hago en todas las, las presentaciones, subo con mi máscara. Y ¿sí? te quitas la máscara. Y cuando la gente ya empieza a pedir lo que son muy pocas veces, me la quito. Okay. Normalmente es cuando estoy en contra del difunto. La gente tiene muy marcada la rivalidad del difunto Ángel Dorado. Entonces cuando estoy enfrentándome a él, la gente empieza... Sobre todo los seguidores de difunto que quítate la máscara, que se quita la máscara, es cuando me la quito eh, por respeto a la gente, pero cuando ellos piden o los promotores piden que me la, la dejen, pues a toda la lucha. Aquí no los respetes, yo encantado. <laughs> Aquí no lo respetes, no te le van a cierto, ahorita más adelante eh, te la quites, pero me gusta que la gente recuerde los que no te conocieron con la máscara, porque pasa algo bien extraño. A lo mejor tú y yo andamos en los 35, 37 años, pero... Eh, ya nos toca una generación de, de chavos de 10, 12, 15 años que no veían la lucha cuando nosotros teníamos esa edad. Entonces ahora toca que ellos puedan recordar, se escucha algo que nos hace sentir viejos, pero el que toquen recordar o vivir lo que no conocieron. Y creo que la máscara era parte de tu esencia. Es parte todavía de, del personaje. De, como te digo, lo sigo usando en todas las presentaciones. Eh, siempre procuro tener máscaras porque muchos aficionados de antes o nuevos que apenas me empiezan a ver, me da mucho gusto que todavía me piden máscaras y, y sobre todo los niños, los niños, yeah. digo, pienso yo que la máscara es muy llamativa, los colores, los dibujos y muchos niños piden máscaras y, y sus papás dicen, yo tenía una foto con él que estaba chiquito y mira, ahora es él. <laughs> Tú lo cargabas. Sí, ahora sí, es te... <laughs> él y tengo muchos de esos. Entonces ahorita me da gusto que ya hay, ya hay jóvenes o, o ya muchachos en ese tiempo. Que ya traen a sus hijos, dice Mira, él yo lo veía cuando estaba en el Coliseo. él sí, yo lo veía lindo. cuando yo estaba chavillo. Y ahora, y ahora, mira, aquí estoy con mi hijo. Oye, platícame: eh, ¿eres segunda generación? ¿Tu papá fue luchador? ¿O antes de tu papá había alguien? Yo vengo siendo la tercera, tercera generación. ¿Luchística? Luchística. Órale, no sabía sí. eso. Es, okay. es mi abuelo, mi abuelo, el alcohol infernal. Sí. Okay. Y luego ya salen todos mis tíos, toda la camada que es mi papá Ángel Dorado primero. Okay. Mi tío, el Ángel Dorado II, ¿sí? Okay. Y luego sale ya eh, Coyote Jr., ¿sí? Que en paz descanse. Salgo yo, uh -huh. sale Pedro Navajas, y sale mi hermano, de, el, ángel, el hijo de Ángel Dorado de ¿Qué México. es el que está en Ciudad de México. Pero yo soy la tercera generación, y ahorita pues ya mi hijo y el hijo de Pedro Navajas, que viene siendo ya la cuarta. Pedro Navajas ya tiene hijo. Pedro Navajas ya trae un hijo y que ya está ahí haciendo sus pininos en el ganas. Increíble. Ya es, ya es una... Una dinastía de ya de cuatro generaciones. Cuatro generaciones. Uh -huh. ¿Cómo le hacías, practicando todo esto, cómo se le hace para poder golpear a tu propia familia? Porque, por ejemplo, a ver, tú hablas del Ángel Dorado, eh, uh -huh. hablas de Pedro Navajas. ¿Tienes un pique con Pedro Navajas? Constantemente luchan, te sangra, lo sangras. Veo que le vuelas, te vuela desde arriba de las tarimas, los he visto en el Jaguar, en muchos lugares más. Alguna vez no solamente fuiste pareja de tu papá, uh -huh. enfrentabas a tu papá. Así es. ¿Cómo se le hace para golpear a tu familia? ¿Cómo dejar la parte sanguínea a lo deportivo? Mira, cuando yo empezaba. Ellos, ellos me entrenaban. Me entrené mucho tiempo con ellos. Pero ellos siempre decían: Me ponían unas, unas zarandeadas, unas tranquizas bien, bien fuertes. Y decían, usted aguante, porque así como yo le pego. Va a venir otro y le va a pegar peor. Entonces, aquí uh -huh. tiene que aguantar. Entonces, cuando yo me toca enfrentarme a ellos, precisamente una vez en San Nicolás, eh, estuvimos ahí en el sindicato, hicimos un torneo de parejas uh -huh. y nos tocó enfrentarnos a, creo que era Pedro Navajas y yo, contra mi papá y mi tío, el Ángel Doro II. Pedro Navajas y tú, uh -huh. contra sus papás. Así es. Contra, contra los dos tío. ángeles. Okay. contra los dos ángeles. El Ángel Doro primero y, y el segundo, que era mi tío y mi papá. Entonces yo recuerdo que mi tío era muy recio y, y, y pegaba muy fuerte y se calentaba muy rápido. Entonces yo le decía, ¿te acuerdas que así me pegabas? Y vámonos. <laughs> y vámonos. Y a papá, pues también le tocó ahí su, su, sus cariñitos, pero sí, sí, con él siempre he trabajado así. Y ya que mencionas a Pedro, mis mejores luchas extremas las he tenido con Pedro Navajas. Cabe mencionar la de la espalda que fueron que abrió, ¿no? 30 puntadas en la espalda después de una función de lucha extrema. 30 puntadas, 30 puntadas en, la en la espalda. Oye, entonces cuando tú golpeabas, que así como golpeabas, pero había momentos en que sacaba cierta frustración. Fíjate que no, siempre fue profesional, ¿no? okay. nunca lo vi como que, ay, me quiero desquitar de algo. No, no, no. Siempre fue profesional porque así me lo enseñaron ellos y siempre era, o sea, dar, dar, brindar el, el espectáculo al público que lo que se merece, pero sí para uno si sí era la satisfacción de poder estar en contra de él y como que decir yo, bueno, mira. Ahora, ahora yo ya soy. Ok. ¿sí? Yo ya soy el ángel dorado. Yo ya, ya pasé por muchas cosas. Entonces, antes tú me llevabas de la mano. Ahora, ahora yo ya estoy arriba de un ring. Ya profesionalmente. Tu ya mamá, ex. ¿qué decía cuando veía esos choques? Mi mamá casi no va a las luchas. Es muy, muy, muy raro que vaya a las funciones. Si te las puedo contar así con las manos, yo creo que fue las de cabelleras. Mi aniversario, la de máscara contra máscara, perdón. Mi aniversario. Y algunas funcioncitas por ahí. Cuatro o cinco funciones. O sea, no... no... No ha sido un apoyo del todo. No, mi mamá no. De hecho, ya cada rato. Ya salte, ya salte de ahí. Ah, sí, sí, sí. O, hay... o, que, o que. ¿Cómo andas? ¿Ando lastimado. Ahora que traía el brazo todo morado. Ya, ah, pero ahí andas. ¿Qué andas haciendo ahí? Ya salte. Ya. Y como tú dices, ya. Ya estoy viejo, dice. Ya estás viejo, ya no puedes andar en esos trotes. Y ahora que meto al niño a la lucha, pues dice, ya ahí lo vas a llevar también. Ahora, de. Sé que es una vida difícil. Todos sabemos que la lucha es una vida difícil. Así es. Independientemente de la época que tú digas, la lucha es una vida difícil. Así es. Tú, a pesar de que tú tienes un trabajo, que incluso has rechazado contratos por tu trabajo, que realmente no tienes necesidad económica de la lucha, ¿te gustaría que tu hijo siguiera los pasos? Mira, yo cuando tuve la oportunidad de irme de plano ya, de lleno a triple A, mi papá lo que hizo fue, yo ya estaba para partir a México, de hecho. ¿Qué era época de Javier González o del doctor Cantú? Fue más atrás. Ah, más atrás. Fue cuando yo trabajaba con, directamente con Triple A por fechas. Ok. Que trabajamos, recuerdas, que hacían en el Domo Car, Triple A, sí, que claro, todavía, todavía vivía Peña. Sí. Y hacían las funciones en el, pues ahí, ¿cómo le llaman? El Teatro del Pueblo, sí, o de sí, los, sí. los rodeos, tipo. Sí. Ahí luchábamos. Y me acuerdo que el cuadrito de todas las giras de Triple A, la primera y segunda lucha, o la segunda, era eh, Dark Angel. Eh, Venom, eh, Princesa sí, Sugey y yo. Sí, así es. Siempre en el cuadro. Me acuerdo. Salvo que algunas de ellas no pudiera, entraba eh, Polystar o metían a otro más. Y, y la chica de Raya creo que recuerdo en ese tiempo. Pero siempre éramos el cuadrito. Dark Angel, Princesa Sugey, eh, Venom y yo. En ese tiempo empecé a trabajar con Triple A. Uh -huh. Cuando ya yo digo... ¿Tu yo trato de... era directamente con el licenciado Peña. Yo era directamente con Peña. Este, ya ellos consiguen las fechas Ya ves que pues Ya se manejan todos así Correcto eh, Cuando yo Dejo la escuela Dejé uh -huh. la facultad ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando En, en FOT okay. Organización Deportiva uh -huh. Me quedé en tercer semestre Ok Me gustó más la lucha Empecé a salir eh, Empecé a viajar Empecé a viajar en ese tiempo Yo ya viajaba Ok Entonces me gustó más eso Y cuando yo ya estoy de plano Por irme Que le digo ¿Sabes qué? Eh... Me voy a ir a, a México a probar suerte. Mi papá ya trabajaba en comisión, ya tenía, pues, un buen trabajo y todo, pues, ya sabemos cómo es la empresa. Y me dijo, mira, aquí hay dos opciones. Aquí está la solicitud para entrar a comisión y aquí está una máscara, me puso. Aquí está una máscara. Entonces, esto es muy bonito, te puede dejar dinero, te puede ir bien, eh, vas a viajar mucho, vas a conocer mucha gente, vas a conocer muchos lugares, uh -huh. ¿sí? Pero mañana esto te va a lastimar. Te vas a dejar quebrado, te vas a lesionar. Cuando no tengas trabajo, no vas a comer. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Ahora, si no la haces, ya no lo vas a asomar. Uh -huh. Y de luchitas así de, de, de ciudad, pues no, no se vive. Eh, me ponía su ejemplo. Él, cuando estaba el boom de las tortugas ninja, uh -huh. Bueno. De los originales. De las, de las primeras fueron como tres. La Plaza de Toros. Sí, bueno, él, es que fueron como tres. Fue la de México. Correcto. Fue la de Monterrey. Uh -huh. Sí. Y luego fueron los Tortuguías Karatecas. Tor que esos creo que son los que fueron más conocidos, ¿no? Bueno, ellos estaban con la gira que era todo el norte del país. Ok. Ahí estaba mi papá. Órale. Sí. Que después. Como yo, Ángel Dorado. Como Tortuga. Ah, él fue una. Él tipo... fue una Tortuga. Órale, en no sabía eso. Sí. Bueno, en un lance que él hace, se av avienta un mortal, uh -huh. cae sobre el piso. Y se hace una fisura en la, en la espalda, una, en la columna. ¿sí? Quedó paralítico prácticamente. Okay. Entonces le quisieron meter clavos y todo. Y mi papá dijo: No, no, no me voy a operar, no me voy a operar, no me voy a operar. No se operó, se trasladan a Monterrey y él estaba ahí tirado en la cama. Entonces, con el paso del tiempo, gracias a Dios, él se alivianó, se levantó y todavía volvió a luchar. Okay. ¿sí? Pero sí me dijo: Mira, te puede pasar esto, te puede pasar esto. Tú sabes. Esto es algo que te puedes tener seguro. Es tu futuro, va a ser tu familia. ¿Sí? Esto es un arma de dos filos. No sabes qué vas a hacer, a dónde vas a llegar, qué vas a obtener. O te puede pasar lo mismo. Tal vez mañana una lesión y ahí te quedas. Yeah, pero... Y ya se acabó el Ángel Dorado. Después de tanto pensarlo, seguí trabajando. Para ese tiempo yo ya trabajaba en Estados Unidos. Ok. Ya venía yo, pues traía dólar. Dije, no, pues mm -hmm. de aquí soy. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Te digo, dejé escuela, dejé todo, dejé oh, fiestas y. Al último ya me dice, ¿sabes qué? me va a quedar. Y abandoné. Pues no abandoné prácticamente mi sueño, porque a fin de cuentas seguía trabajando, uh -huh, trabajaba uh -huh. para empresas, eh, llegó al gimnasio Nuevo León, empecé claro. a trabajar con las del con Consejo el Mundial. Rodolfo Flores? Así es. Entonces, gracias a Dios, de la época del Coliseo, de la época del gimnasio y de la época de la solidaridad, entonces mucha gente me conocía y empecé a viajar más a Monterrey, empecé a ir más al, al sur de, la, de, de México. Uh -huh. Pero mi fuerte siempre ha sido Estados Unidos. Okay. Siempre ha sido Estados Unidos. Y las giras las hacíamos con el Gato Volador, iba el Difunto, iba a Bengalí, iba el Burrito. Sí, el... Era, era ese grupo que principalmente fue en el, en el gimnasio Nuevo León. Así es. Entonces, después de esa época, afortunadamente podía ser independiente uh -huh. y estar de AAA y Consejo Mundial. Así es. Porque en esa época del gimnasio venían muchos del Consejo, literalmente era el Consejo Mundial. Para el, para el gimnasio Nuevo León trabajábamos para el Consejo, ¿sí? Y por fuera trabajábamos para AAA. Ajá. Uh -huh. Incluso nos hablaban, a veces, oye, faltan tantos, va a haber un evento allá, allá ¿no? y vamos para, para AAA. Pero siempre trabajamos así. Yo siempre he sido independiente, nunca me has gustado estar casado con ninguna empresa. Eso fue algo que me dejó mi papá en aquellos tiempos. La única empresa que yo creo que le fui fiel fue a la señora Lila Cavazos. ¿A ti te tocó la señora Lila Cavazos? A mí me tocó trabajar con la señora Lila Cavazos. La parte final. La parte final. Terminó termina la señora, bueno, me aventé yo creo que uno o dos años con ella. Sí. sí, a ver, o sea, ya era actor ya estaba Antifar, Silver Star, sí, ya pero, eran estrellas. Pero actor era de la Soli. Correcto. Acá, sí, era o sea, Silver, acá era Silver Star. Acá era Silver Antifaz, Star, Antifaz, Toscano, el, el diluvios bueno, también. Los diluvios. Príncipe Frankie todos ellos estaban, estaban en el los, Estaban los caifanes, los orientales, eran los encuentros esos. Bueno, uh -huh. ahí yo andaba en las primeras. En Cuando Coliseo. no había una generación de cristal y no lloraban por empalmes. Ándale. Porque todas las semanas. Era Coliseo contra Solidaridad y uh -huh. las dos tenían buenas entradas. Así es. Los martes era Coliseo, los miércoles, miércoles era soli. la Solidaridad. Así es. Y nadie andaba llorando de, uy, me pusiste una función. Y eran cartelazos los dos eventos. Incluso a veces terminamos de trabajar en el gimnasio Nuevo León y nos íbamos y a, la te soli? Ibas a la Soli. Sí, es correcto, uh -huh. me acuerdo. ¿Sí? Era una gran época de, de la lucha libre regiomontana. Así es. Entonces pasa todo esto, decides quedarte, rechazas ese contrato... Con el paso de los años, ¿te arrepientes o dices, era lo más correcto? Uh, no me arrepiento de haber dejado esa oportunidad de irme. ¿sí? En contrario, agradezco a mi padre que me dio la oportunidad de okay. entrar aquí. ¿sí? Y gracias a todo lo que de todo lo que estos años que he trabajado, que ya son 17 años en la empresa, uh -huh. tengo todo lo que tengo. 17 años trabajando en comisión. Así es. Y la raza de ese eh, luchador y todo eso. Pues de hecho, es el, el mote... El, el luchador, mate. el luchador, el luchador. A la Raza le encanta el tema de cuando es algo de lucha libre. Gracias, a Dios sí. De hecho, nos acabamos de aventar un evento de beneficio y fue pura raza de, hecho, de comisión. De me acuerdo que tú llegaste a organizar eventos acá por Rumbos de Sedeco, en San Nicolás, uh -huh. donde uh -huh. casi todos era gente de comisión y la gente obviamente un apoyo increíble. Ahí era, era mucha gente de comisión y era toda la gente del sindicato de San Nicolás. Okay. Porque lo hacíamos en adentro del sindicato y el sindicato en ese tiempo este apoyaba mucho a los trabajadores. Incluso les daban los boletos, a, 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 por decir, a crédito y se los uh -huh. rebajaban. Y teníamos cada 15 días funciones. ¿De acuerdo? No, no, o sea, eran unos llenos. Bueno, Increíble. Ahí, Oye, ahí traje triple a. Por ejemplo, a ver, sí, sí me acuerdo, yo iba a esas funciones. Uh -huh. eh, luchador y organizador. A pesar de que las dos forman partes esenciales de esta industria, uh -huh. pareciera que una no se lleva bien con la otra. ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué tan complicado fue atravesar un proceso? de que ahora tus compañeros te vieran como el promotor fíjate que me tocó la temporada buena sobre todo en esos eventos que no por querer decir que somos nosotros o que los hacíamos bien pero había mucha gente que quería trabajar para nosotros que okay. quería entrar a las empresas porque sabían que nosotros en ese tiempo pues como teníamos algo seguro teníamos muy buenas entradas económicamente nos iba bien a todos okay. tú sabes que este medio así es. es a las entradas nos va bien a uno nos va bien a todos uh -huh. yo siempre lo he manejado así eh, pero también nos toca la baja que había que decir yo bueno pues la raza no tiene la culpa uh -huh, ellos uh -huh. vienen hacen su trabajo y pues ya nosotros andábamos invirtiéndole de nuestra bolsa claro sí porque antes así se manejaba antes te tocaba no existía tanta publicidad en Facebook no, y no, WhatsApp no. Y todo ese rollo Antes te era perifonear ir a repartir volantes pintar carteles a mano así es. yo pintaba carteles yo pintaba la barda yo perifoneaba ¿sí? el mero día de la lucha yo yo anunciaba, yo acomodaba el ring, acomodaba sillas, barría, yo hacía todo, porque no me invitabas a anunciar. Sí, sí, verdad. No, tú estabas allá en el coliseo. Pero sí era una gran época en que se disfrutaba esa parte uh -huh. y más porque hasta la fecha pareciera que todos siguen casados con los mismos recintos de coliseo, Sulaimán. no se quieren salir del municipio de Monterrey, cuando realmente hay San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, San Pedro, hay muchos lugares para hacer y tú fuiste uno de los que experimentó San Nicolás uh -huh, sí. e hicieron muy buenas cosas en San Nicolás. Iba toda la gente de ahí de la colonia Robles, este, iba toda la gente de que vivía para acá por sendero, la gente de las puentes, de varios lugares, iban a las funciones. Sí, como te digo, antes no existía tanta publicidad como en Facebook. Antes nada más poníamos una lona afuera y, y ya la gente pasaba. Y como a veces no sabían si era cada 15 días o cada semana, llegaban ahí el domingo de Oye, no va a haber lucha. Oye, no, es la otra semana. Es la otra semana. Pero sí, gracias a Dios había mucha... Muy, muy buen ambiente ahí, mucha afición. Oye, eh, tenemos que ir a una pausa, pero le quiero platicar a la gente que fue campeón también del norte AAA, si mal no recuerdo. Así es. Eh, el momento en que perdió a su máscara. Eh, quiero platicar porque tú fuiste uno de los precursores también de luchadores en la televisión. Así es. Fuiste uno de los que rompió los estigmas de los famosos martes nights. Nice y que se intentó regresar a los martes populares, tú atravesaste sí, esa transición. Todo eso. Entonces, ahorita regresando de la pausa, vamos a seguir platicando esto. Pausa, regresamos. de regreso. ¿Has ido a Las Aluchas? Tú que eres gente decente, de cumbres y de aquella zona. <laughs> ¿Has ido a Las Aluchas? Sí, muy sabroso el lugar. Eh, me ha tocado ahí, ir a comer ahí de incógnito. Ay, buenísimo. Pero sí, muy sabrosos los bonos. muy Ándale, las boneless y los taquitos ahí de carnita, las rudas, todo. Los invito para que vayan. Aquí en pantalla aparece toda la información. Así que vayan directamente a Las Aluchas. Oye, eh, a ver... Esa fue la parte del inicio de tu carrera, evidentemente tu, tu familia fue a tus maestros, pero hay una parte que me encanta porque todos los luchadores de Monterrey están encasillados de salen en la tele son unos payasos que no saben luchar. Ya, ya está estigmatizado que si tú sales en multimedios televisión eres un payaso por toda la fuerza que ha tenido con Ambit. Pero se les olvida que hay otra generación como Garza símbolo, neurosis. Y antes que ellos, estuviste tú, androide, rey sagitario, estuvieron otro, corazón adicto, que no sé, hace años que no sé de corazón adicto, donde este, le mando un saludo donde quiera que se encuentre, eh, pero tú llegaste a la televisión. Así es. ¿Cómo fue esa época de estar con Chavana? Porque salías con Chavana. ¿Salíamos con Chavana? ¿sabes? Juan Coronas creo que también salía con Chavana. También. ¿Cómo fue... Esa época en la televisión con Chavana. Fíjate que era. A mí me tocaba más vivirlo cuando yo estaba en las arenas. ¿sí? Uh -huh. A comparación de Android, que ya no tenía máscara. Uh -huh. Que creo que era así, como que ibas en la calle y. ay ahí va el, lucha, el luchador. Sí, ay, claro. Ay. Entonces, como yo en ese tiempo yo tenía máscara, entonces era. La gente eh, no sabía quién era. Sí, no sabía quién eras, pero cuando llegabas a la lucha es. ¡Eh, usted es que sale con Chavana! ¿Sabes qué con chavana? Como el boom que tuvo símbolo y neurosis juntos. Claro. Llenaban y ganaban arenas. Yo tenía la Moctezuma en ese tiempo y, y mis booms eran símbolo, neurosis y, y el hijo del niño. Uh -huh. Entonces, a mí me tocó esa temporada de la, de la primera parte de la lucha que iba con chavana y que hacíamos nuestro relajo ahí. Sí. Y nos, nos golpeábamos y. Casi creo que ahí nació el helicóptero, ¿no? Antes, así antes es, de antes de es correcto. Big. Así es, sí. porque los cargaba Rey Sagitario. Ajá. Y tú tenías que defenderlos siempre. Así o sea, llegaban. Era semana a semana, Ángel Dorado, Androide, Rey Sagitario, Rico. estaban ahí. Así es. Me tocaba. Me acuerdo que nos subíamos a lugares y nos aventábamos. y es íbamos, cierto. Y, y a pesar de que era con chavana, pero íbamos a los noticiarios, íbamos a Telediario, íbamos, íbamos a, a, telediario. a otros programas. El de los, los domingos, ¿cómo se llamaba? La la al campeonato, ya, rumbo a la Corona, rumbo, a la algo así. así. Entonces nos tocaba estar en todos haciendo las promociones, íbamos con Mayito, sí. íbamos a, a los programas que existaban así en las tardes, hacer las promociones. Y sí era muy, muy, muy chido porque cuando estabas en la arena te decían, ah, usted es el de la tele, ¿sí? Pero ya cambió el tiempo, entonces ya la gente no sé por qué de un tiempo acá los empezaron a encasillar. Y fíjate, te voy a decir algo bien curioso ahora que mencionas eso de que... Eh, Chaval decía, va a volar, va a volar Y siempre eras el que volaba Por eso al principio lo dije, eras el, eras el rey del aire Es un mote que se te quedó uh -huh. eh, Te subían a la parte del estudio Y desde ahí volabas ¿Sí O es? te subías al sillón y desde el sillón volabas Con Mario Besares, con Maguito Pues tocaba ser el, 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 el gallinazo Y tocaba meterte con los conductores Y todo Así Pero es. hace poco me apareció en TikTok Un video con Paco Stanley Iba uh -huh. 100 caras, iba octagón Iban ellos Y siempre era lo mismo o sea, los luchadores tenían que te pego y me pegas. Y así es como se promocionaba la así lucha es. libre. Me encontré otros videos de Rudy Reina, My Flowers, Pimpinela, con Rómulo Lozano. Y era exactamente la misma forma de la promocionar. Misma temática, sí. Y la gente que critica tu generación vivieron esa época. Uh -huh. Pero critican esto. Pero siempre se ha hecho así. Siempre, siempre, siempre se ha promocionado la lucha libre de esa forma. Uh -huh. En programas, que no son para un público de lucha libre. No te... Pero para el luchador era funcional. No te vayas tan lejos. En México, ¿qué existía? Que eran los hermanos Brennan contra Pero... Abismo Negro, no sé quién. Y luego Abismo Negro era el juez de no sé qué programa. De hierro. De... Y luego Cibernético era andarse peleando con los Sabía. artistas. O sea, si no siempre... hubiera sido por todo eso, la lucha libre no fuera tan popular como lo es. Siempre ha existido. O sea, de, desde que se empezó a, a meter la, a la lucha libre a la televisión, siempre ha existido. Pero... No sé por qué la gente de aquí de Monterrey, o sea, siempre lo, has, lo ha encajado o lo, 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 lo encasilla en algo que, como que no le gusta o no le llama la atención o, o no falta lo que, no, es que es la monumental y que así era. Y que uh -huh. Antes no existía la tele, tenías que ir a verlos allá a, los, a las arenas. Y digo, ¿por qué nada más critican lo de Monterrey si en otro lado está? Ahora, yo he visto, ha, ha habido Homero Simpson y ha habido este, personajes que les, yo, hasta yo les he, les he publicado y digo, ah. Pero como uno es Monterrey, entonces ahí así está bien. Correcto, así es. Sí, pero yo creo que a veces es la misma gente de, de, de las arenas que mucha gente ya ni, ni siquiera va a las arenas, hombre. No. Si no se vieran las entradas como antes, digo, antes podías ver Coliseo y, y, y Gimnasio Nuevo León solidaridad. O, o Solidaridad juntas así y las tres con gente. Y ningún promotor se quejaba. Yo recuerdo que la solidaridad. La bajita la mano, había tres mil, cuatro mil personas en un evento de miércoles. Porque para la gente que no lo sabe, la solidaridad es más grande que la Coliseo. Así es. Como por mil personas. Y la Coliseo yo recuerdo cuando yo en un martes estaba todo tupido abajo en mi, pr en mi primer eh, función. Eh, okay. Eso es algo muy bueno. A ti te tocan los martes nice, uh -huh. ¿ok? Pero te toca la época en que comienza a dejar de haber artistas. Así es. Estaba Iván con la porra ruda me voy a aventar una palabra que, era el del, que del, del, no el moleste la persona más castrosa que estaba ahí era Iván <laughs> ah, de la era el porra megáfono Rueda. no ¡Hey, abajo está el dorado abajo está el dorado el megáfono bueno, te acuerdas cómo se llamaba la porra que se ponía así en la primera fila que venía con los tambores que eran todos los puesteros los bocones los bocones que eran los, los puesteros bocones, así es Amor. un saludo al gran Richard un saludo a Chu y un saludo a todos ellos grandes compas que también sí, siempre oh. se la pasaban y Don Mario mucha gente que estaba ahí yo me aventé viajes con ellos Aguascalientes, a Ciudad de México, a Bérex, Laos, etc. Yo me iba con los bocones y luego me los topé en el béisbol. Uh -huh. pues era una porra increíble. Pero a ti te tocó cambiar del Martes Nice y regresar al Martes Popular, pero sin perder el público del Martes Nice. Así es. ¿Cómo fue esa transición? Porque te tocaba ese público que no iba a haber lucha libre. Era público de, 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 de evento, les llamo yo. Un público que iba a divertirse. Sí, veían un evento, ah, viene fulanito tal y va, vamos a verlo. Uh -huh. Sí, pero la gente de, de, de la lucha que existía, ya te ubicaban, ya te ubicaban. Sí, entonces, la gente de la lucha, sí. Sí, entonces tú, tú trabajar para ese público es bien fácil. Sí, tú crees que es fácil. Sí, para trabajar, tra, trabajarle a ese público que va a un evento, a mí se me hace mucho más fácil que trabajarle a un público que ya está ahí cada semana, cada semana, ¿Por? cada semana. Porque tú tienes que buscar... Algo diferente, hacer algo diferente cada semana, no siempre hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque dices tú, mmm, otra vez es lo mismo. Para el de la lucha. Para el de la lucha. Y un resbaloncito, de, ah, no sabe luchar. Sí, ah. se cayó, ah, mira, se cayó. Mira, no, anda mal, digo, no, trae esto. O sea, y... buscan el error. Así es. Ok. Sí, a la gente que es de público, que en realidad es de público, yo te puedo decir, mira, y no me lo vas a creer, yo me quedé con la boca abierta. Yo estaba en la clínica, en el hospital 33. ¿Mm? Me iban a operar de un absceso que tenía yo aquí. Llego yo a la ventanilla donde te registras. Entonces, yo me paro. Según el, el, el aficionado, me paré yo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hice lo que tenía que hacer, ya, ya volteo. Así, ¿Ah, como si ahora, ¿no? Que sí, que no. Seguí haciéndolo. Me regreso y me recargo en el vidrio. A un lado mío estaba una señora, una uh -huh. pareja ya de señores que iban a la lucha. Me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, ¿qué pasó? Usted es luchador. Yo, no, oiga, ¿por qué? Sí, usted es luchador. Le dije, ¿por qué dice? Le dije, porque yo a usted lo conozco. Pero, ¿cómo, oiga? Sí, usted es el ángel dorado. Yo me volteo y me quedo diciendo ¿cómo? O sea, mi, mi, fue así mi sorpresa. Yo, ¿Qué? O sea, pero ¿cómo? Le dije, a ver, pero ¿por qué dice? Es que tú, cuando estás en Coliseo, yo me siento atrás en tal fila, así, 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 así. Entonces, tú cuando estás luchando, siempre te paras en las cuerdas así. Cuando volteas a la gente, tú volteas y le haces así. Y volteas y les haces así. Le dije, es en serio, oiga. Dije, Por la pose. Sí. Por la pose, la señora me dijo, ¿y tú eres el ángel dorado? Si no quieres, no hay problema, no me digas, pero tú eres. Y yo volteo con mi señora y le digo, ¿Qué Pues onda? sí. Le, digo, le dije, mire, me sorprendió tanto lo que me está diciendo que, que sí, la verdad, sí soy yo. Le dije, ¿pero cómo? Dice sí, Así nomás. Por cómo te paras. ¿Cómo hablas? ¿Cómo.? Claro. Yo, wow. Y así hay varios aficionados que tengo un señor, lamentablemente acaba de fallecer. este, Un saludo por ahí a toda su familia. Eh, el señor siempre iba con su esposa a la segunda fila, en los primeros dos asientos, del lado de Madero. Desde 20, 30 años creo que duraron. Del lado de Madero, en Coliseo. De la, del lado de, sí, de, 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 lado no, de Colón, perdón. Del de okay. de lado Colón, ok. Del lado Colón. ¿Segunda fila? Que, ah, de segunda. Pues, pues siempre era, eh, claro, la señora y el señor, ¿no? El matrimonio. Sí, así es. El señor alto. Un señor, sí. Y la señora, sí, claro. Uh -huh. Fallecieron. Falleció el señor. El señor, el señor falleció. Llevan ¿Sí? toda la vida. Sí. Órale, qué triste. Y, y ahí estaban siempre. Los llegué a conocer. Entonces una vez me tocó lo claro, que me dijeron. Por un conocido de comisión. Uh -huh. este me Oye, es que ellos siempre van a la lucha. llorando no sé, sí, sí, siempre van. Digo, sí, sí los he visto, sí los ubico. Pero nunca había convivido con ellos más que, ¿qué onda? ¿qué onda? Ya está ahí. Uh -huh. me, me los presentan. Dije, ¿quieren que vayas a tu casa a una carne asada? Que vaya tu papá y que vayan todos. <laughs> yo, va, ah, sí. Dijo, bueno, pues son tus compadres, pues vamos. Fuimos a la carne. Nos agarramos platicando, compadre. No, 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 no. Y luego él era de la Monumental y con mi papá y luego conmigo. Y yo te conozco desde chiquitillo y estabas flaquillo y todo. Así, total Después de ahí hicimos una amistad. Cada que yo luchaba en Coliseo, ellos estaban ahí. Yo siempre me bajaba y siempre los saludaba. A la señora y a la señora. Pero son aficionados de toda la vida. No, te puedo, me, te puedo recordar hasta los de la San Martín, que estaba Jero, que uh -huh. estaba... Este, los tres muchachos, este, ese fue el nombre. Era Jero, era el flaquito, ¿cómo se llamaba el, el, el flaquito que estaba siempre ahí? ¿Quién? Okay. Yo tenía como 5 años. Así me tocó la época, pero tenía 5 años. Un saludo a la gente de producción, que es la que está explicando eso. <laughs> Ahorita me recuerdo los nombres, pero eran tres que siempre estaban allí. Toda la gente, después lo vamos a presentar. Él también debería de estar aquí en una entrevista. El gran Saúl Chicles, Este para la gente que lo ubique en el mundo de la lucha. Oye, bubblegum. Te voy a contar no, esto, porque... te voy a contar esto para que... A ver. <laughs> Él dice... Que él era mi ídolo, que yo era su ídolo cuando él estaba chiquillo. Entonces dice que, que en el jaguar... Lo mismo le dice a Penta, no te preocupes. Su papá iba y lo dejaba. Bueno, no. Pero él dice que su papá iba y lo dejaba en la arena y entraba y de ahí. Porque en ese tiempo yo usaba los trajes de charol y mi gabardina negra de piel. Ah, eh, eh, también le dice eso al símbolo, ¿eh? No te la creas. Hay que tener contentos a todos. Hay que tener contentos a todos. Oye, bueno, esta parte de donde va cambiando... Yo siento que también Ángel Dorado toma más afición. Porque sí. el de los Martes Nights nice, había mucho público casual que no iba a las arenas. Empiezas a trabajar con Epidemios, empiezas a trabajar con, un, con, con El Hijo del Ninja, empiezas a trabajar con varios, como esta generación. Y siento que eso, eh, como el juntar dos generaciones porque tú estabas en medio, hizo que también tuvieras más afición. Pero sí. cuando empezaba, había 50 personas en la arena. Ajá. Uh -huh. Y al último tú agarras una rivalidad que para mí es una de las de los mejores ejemplos de lo que es tener constancia. Se hace una rivalidad entre tú y Rey Sagitario y al último terminan metiendo 1.200 personas en la parte de abajo de Arena Coliseo. De empezar una rivalidad con 50 personas, sí. después de casi 6 o 7 meses, terminan metiendo 1.200 personas. Eso fue algo... Increíble aquí en la ciudad. Y según recuerdo la cambiamos en domingo, ¿no? De martes a domingo. Fue correcto. El... O sea, porque eran dos públicos distintos. Así es. El del domingo no iba el del martes. El y... del martes no iba al domingo. Y la gente del martes fue, fue al domingo. El domingo. Fue el domingo de la lucha. Es correcto. Me y recuerdo que estaba. La gente traía globos, pancartas. Estaban las patacas, lonas. Las lonas. Ese sí. día una de las mejores rivalidades que yo he visto tuya, tal vez la del difunto y esa. Pero esta como salió en televisión, me acuerdo que iban a la Universidad Autónoma de Nuevo León, iban las cámaras con ustedes y volaban, y luego íbamos a grabar hasta un antro, andábamos grabando este donde ustedes iban peleando, en la calle se peleaban. En la de y los mariscos. No decías, en la de los mariscos aquí en San Nicolás. Los en los camiones, se y en, la en la placita. La Entonces todo eso, tal vez la gente se burlaba. Pero funcionó mucho uh -huh. para hacer esto posible de la televisión. Y una rivalidad que al último mete 1.200 personas. Sí, pues incluso ya después de ahí, ya la gente. Ya, ah, el ángel, Ángel, Ángel. Y era cuando yo, mi, yo no vendía máscaras. O sea, o sea que la gente pedía, véndeme una máscara, regálame una máscara. Yo no la vendía. Y después de ahí, era máscaras y playeras y gorras y, y todos los artefactos que pudieras tener. Todos hasta pósters. En ese momento eras el ídolo de Monterrey. Porque literalmente eras el ídolo de Monterrey. Pues no sé si llega tanto así a ser un ídolo, pero sí me iba muy bien. O sea, a ver, ¿por qué te puedo decir esto? Por, y no porque estés aquí, porque Antifacia andaba en, en la Arena México, porque Actor andaba con Triple A, uh -huh. porque Latin Lover Toscano andaban también triunfando en Triple A y en Consejo Mundial, Hechicero apenas estaba también creciendo, el terrible ya también estaba en IWRG. Entonces, no había un ídolo aquí en la ciudad y tú fuiste quien tomó esa batuta. O sea, no te lo digo por decírtelo. Uh -huh. Es que no había otro regio aquí porque ya se habían dado el brinco y tú te quedaste aquí. Sí. Que a eso me refiero. Sí, sí, sí. Pues me acuerdo que en ese tiempo, bueno, antes ya cuando luchabas en Coliseo, que ya estabas, por ejemplo, la, la época de la señora Lecausa, que era la primera, segunda, tú ya eras la estrella en las arenitas. Entonces sí. tú, ya, tú ya tenías tu público. Entonces cuando ya hacías algo en una arena, entonces ya decían, eh. Venimos de allá, de tal arena. Venimos a verte. Venimos a apoyarte. Entonces, uh -huh. eso era lo chido, lo bonito para, para uno. ¿Batallaste para llegar a la arena colisión? Cuando estaba la señora de Cabasos, sí. ¿Sí batallaste? Mucho para entrar. Mi papá me quiso echar la mano muchas veces. Y la señora, era muy difícil entrar con ella. Trabajar para ella era muy difícil. ¿Cómo se dio la oportunidad? Yo era muy delgadito, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, claro. Bueno, estaba delgadito, delgadito. De hecho, hace rato compartí unas fotos por ahí. Todos pensaban que eras Tito de los reyes del camino con máscara. <risa> <risa> bueno... Yo iba a pedir, a, yo llevaba mis carteles porque yo las arenas, chicas, o sea, por mal dicho, chicas. Yo iba, yo ya trabajaba en las. A ver, se... sí son chicas, pero por la dimensión. Así es. No son chicas por el talento o la calidad. Sí, no, ahorita, es. ahorita, por ejemplo, el Jaguar es un semillero que. Ajá. ¿Quién está, quién salió de ahí? Maravilla, la Canela? Las, las, las... No, los Valdés, o sea, y siguen sacando gente. Y sigue saliendo un chivo, Baby Love. Baby Extreme, ahí. Baby Extreme también, hay, y... mu hay muchos. Pero bueno, en ese tiempo tú sacabas los, tus, tus carteles. Uh -huh. Entonces yo yo llegaba con una señora. Señora, mire, buenas tardes, vengo, vengo a presentarles un su fulenito de tal. ¿Llegabas con carteles? Sí, yo los tenga, mire, para que me vea. Sí, en un currículum. Sí, así como que mire, aquí están. Porque antes no existía el Facebook. Sí, no, 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 no. existía no, nada no. de eso. Entonces tú traías tus carteles y se los ponías y decía, ah, no, sí. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, sí, me han dicho que lucha bien, pero. Pues está muy flaquito. Váyase a comer una vaca. Y se regresa. Váyase a comer una vaca. Y se regresa. Pues ya yo, mi papá luchaba en Coliseo. Eh, yo le dije, no, pues sabes que yo aquí no le veo. No, no. O sea, mientras no suba de peso, no me van a dar oportunidad. Antes los luchadores, pues todos estaban marcaditos. Fuertes, Porque era para ser una estrella, un luchador, hay que parecerlo. Así es. Hoy en la actualidad. Muchos luchadores están de, igual de delgados como yo estaba en ese Así tiempo es. y ahorita ya son estrellas. Así es. Y porque hacen y deshacen, la gente lo sigue mucho. Pero bueno, para yo entrar al Coliseo, primero me tuve que ir a la solidaridad. Ok, con en, la familia de la Rosa. Con las jornadas la de la Rosa. Este, trabajé ahí en Soli. Y luego. Fue más fácil entrar. Fue más fácil, sí. Yo no batallé. O sea, ahí sí daban oportunidades de ven y. Sí, demuestran, trabajan. Okay. Y llegué hasta las terceras en ese tiempo, en ese tiempo cuando empezaba. De repente, un día me dice papá, oye, ¿sabes qué? Eh, La señora quiere que vayas. Yo, ¿cómo? Sí, sí, que vayas. Ah, bueno. Y ya chequé el periódico porque antes te decían, oiga, ¿cuándo entro? Cheque el periódico. Así te decía pues la correcto. ¿Sí? sí, ahí no te hablaban de tiene la fecha, oiga. No. No, ahorita que no, imagínate, ahorita anuncias a alguien, te está demandando porque lo anunciaste. No, no. Yo periódico. no voy ahí, promotor mentiroso, está haciendo fraude. Sí, y no. antes no te avisaba. No, es antes, correcto. antes, por eso te digo, es la única empresa a la que yo era, le era fiel, y yo estabas, tú ibas y comprabas el periódico, sí, sí eh, o, o escuchabas RG, que estaba en aquel tiempo. Andrés, Andrés Pérez Andrés, Y este, tenías que estar escuchando el radio para ver, ay, si voy o no voy. Sí. Si voy o no voy. O a qué arena si voy, a dónde me programaron. Pero así era, tú comprabas el periódico y te decía, checa el periódico. Entonces ya, me vengo de, 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 de Solidaridad, llego a Coliseo y debuté un martes en Coliseo. Bueno, mi primera presentación en Coliseo, un martes. Uh -huh. Y luego, luego llegando, pues ya la señora me recibe. Eh, ¿Cómo está, jovencito? Bienvenido a la empresa. Este, qué bueno que ya está con nosotros. Y yo, yo, así de que, ¿qué onda? Si no me quería, ¿por qué de repente.? Así es que, que sí había una rivalidad Coliseo-Solidaridad. Sí. Y si te ibas para allá, te cerraba la puerta acá. Pues y viceversa. Uh -huh. Sí existía una rivalidad. Sí. Y la gente dice, no, no existía. Claro que existía. Sí, sí. Tú te ibas a la Sol y Coliseo te deseaba. Te ibas uh -huh. a Coliseo la Sol y te quería. Así es. Así era, era una guerra muy buena. Bueno, entonces, yo, yo llego a, a, a Coliseo y ya me dice, bueno, qué buencito, ya me da la bienvenida y todo. En ese tiempo pagaban antes de él. Y tú, ah, poco? Sí. En ese tiempo tú llegabas y ya estabas cobrando antes de luchar. ¡Órale! Uh -huh. Bueno. Me voy a vestidor y de repente, Ángel Dorado a la oficina. Y yo, ¿qué pasó? Estaba mi papá conmigo. Yo me tocó trabajar con él. Eh, que te hablan, que vayas a la oficina. Y yo, ¿qué hice? Pero si yo llegando. No, pena, me acabo de sentar <laughs> o vas para allá? Y yo, ¿Qué hiciste? Oh, nada. Bueno, para no ser tan larga, llego y me dice, bueno, otra vez la bienvenida, así, así, así. Le dije, mira, te voy a dar. ¿Tiene disponibilidad de trabajar? Le dije, lo que pida, lo que quiera. Y luego lo me dijo: Te vas a ir a Laredo, te vas a ir a Monclova, te vas a ir a Sabinas, te vas a ir a Reynosa. Regresa el domingo aquí a Coliseo. El lunes se me va a Laredo. Y el martes regresa otra vez aquí a Coliseo. Y yo. Qué chula. ¿Cómo? Porque no a todos les estaban esas giras. No, era el, el tema del circuito norte. Así es. Oye, y yo así, ¿cómo? ¿Puede, verdad? Yo. Sí, claro. Llego <laughs> con papá y digo: Oye, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Fecha. No sé, tengo jale toda la semana. Y de ahí para el Real me agarré y empecé a trabajar. Y estaba dos martes sí, un martes no, o dos martes sí, dos martes no, un domingo dos así. Si no entrabas el martes, entrabas el domingo y lo cambiaba el cartel. Okay. Pero siempre, siempre tuve trabajo con él. Y fueras, era, terminamos en Reynosa y nos veníamos a Monterrey. A, ¿Dónde a, 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 a la semana trabajaba. El lunes era la red. Desde el jueves al, al martes. De jueves a martes. Casi siempre. Descansaba o miércoles y otra vez volver a empezar. Otra vez. Qué chulada. Sí, no, y todo segurito, sin broncas. Oye, entonces, ok, a ver, vienes con esta rivalidad eh, de, de Rey Sagitario, que si no me equivoco fue la primera. Y luego viene esta otra rivalidad que la verdad, esa sí fue al vapor con, con este Black, Black Angel. Uh -huh. Este que también le quitas la máscara. Así, eh, así fue Rey Sagitario, ganas la cabellera de Rey Sagitario y aparece Black Angel. Termina destapándolo también después de dos, tres meses, porque ¿Sí? esa rivalidad fue un poco más corta. Y luego viene. ¿Qué rival? Bueno, fuiste campeón varias ocasiones, de diferentes divisiones, diferentes promotoras, pero luego viene dos que creo que fueron las más importantes. La del difunto y la de Pedro Navajas, ¿o me equivoco? Antes de eso, rapé a Azteca Warrior. Ok. Sí. Eh, tuve Por ahí tuve con mi tío el Coyote, también le sí, quité su Sí, eso me acuerdo. Ajá. Sí, tuve con Pedro Navajas, tuve varias. Sí. Este, también le quité su cabellera en ese tiempo. Mm. Por ahí era alguna, no recuerdo bien cómo está, por eso casi no la menciono, andaba creo que Sky y el androide en una jaula o algo así que era de pareja, no recuerdo okay. muy bien cómo estaba, pero creo que también ellos andaban ahí entre esas. Después ya sigue, pues fue, ganamos los campeonatos de, de parejas de AAA de la Norte, de la zona Norte. Sí, me acuerdo de esos. Me tocó tener los campeonatos de, de Phil cuando estaba Elizondo. Esos de zona Norte eran muy buenos porque tú les dabas la bienvenida al hombre sin miedo. Al Aredo King, a Mamba, así es. al Río Bravo, Tigrecota, Tito Santana. Tú eras quien recibía a todos ellos aquí no, en Monterrey. Sí, incluso cuando estaban en la Soli, que yo me voy a vivir a México, cuando regresaba, a mí me mandaban ya a traer de México. Bueno, vente, vente a, a acá a Monterrey. ¿Por qué? Es que viene gente de fuera, viene, viene gente de AAA, viene gente. Y yo venía y lo recibía. Sí, así es. Y yo ya estaba en las estrellas en ese tiempo. Yo creo ah, sí. que por ahí del 2004, 2002, 2004, 2006, por ahí, fue mi mejor, mi mejor temporada. Fíjate, para la gente que dice que solamente hacemos payas y luchas, la verdad es que hacíamos luchas con mucha calidad. ¿Sí? Porque regresamos a los orientales en una época. Tú estabas ahí. Era hombre sin miedo, orientales, ángel dorado, máscara púrpura. Mamba, Street Boy, Tigre Cota, Tito Santana, Hombre Sin Miedo. Teníamos al Hijo del Ninja. Habi teníamos una camada muy buena y que desafortunadamente la gente no valoró del todo. ¿No? Y como eran tan buenos todos, entonces tú tenías que competir con ellos o tenías que dar más, sí. más para poder estar ahí encabezando carteles, porque así como dices, te tocaba recibir, sí. ¿sí? Pero a mí me tocó que me recibieran también todos los viejos. Baby Rap también estaba en esa época. Baby Rap, sí. Nosotros las organizábamos para que vean que no nada más hacemos y luchas, <laughs> pero pues la raza no iba. Ver, era difícil, porque primero fue muy bueno cuando hicimos lo del Rey Sagitario y luego se nos cayó con la inseguridad. Uh -huh. sí. Y era complicado hacerla. Y también por ese tiempo fue cuando la primera vez que cerró Coliseo, ¿no? Por claro, una enfermedad. Así. Ah, sí. es que fue el, el, el H1N1. Algo así. Llegó el, 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 la influenza Ajá. y tuvimos que parar. Estaba el cartel del mar. Me acuerdo perfectamente que estaba Mamba y estaba aquí el, el Street Boy. Sí, muchachos, se cancela la función. No vamos a tener función. Y por esa razón se, se paró. Y tuvimos que parar, no me acuerdo cuántas semanas. Pero se pararon un tiempo y otra vez fue, oigan, pues vamos a regresar. Uh -huh. Y regresamos en esa época. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. Señoras y señores, atención, Monterrey. Por fin, todo lo que habíamos pedido lo encontramos en un solo lugar. Como ya lo vieron, estamos en las Aluchas Monterrey. Oye, buena comida, buenos precios. Climatizado, con estacionamiento, con un espacio para que los niños se puedan entretener, para convivir en familia y qué mejor que todo ambientado de lucha libre mexicana. Checa nada más esto. Oye, vas llegando. Quiero tener, abrir el apetito con la primera caída. Cuadrilátero. No sabes qué elegir. Prueba de todo. Es la perfecta combinación de 250 gramos de aluchas que ahorita te voy a platicar que son 100 gramos de rudos, tres aluches, papas a la francesa, tres chilitos rellenos de Filadelfia y aros de cebolla acompañados de api y zanahoria. Aparte te vas a encontrar en el menú el Martinete, Nacho Libre, aluches, qué bonitos, los técnicos y los esquites aluchas. Vámonos a la segunda caída, porque ahí vas a encontrar las saluchas. Ahora sí te platico qué son las saluchas, son nuestras salitas bañadas con la salsa de tu elección. Tú eliges con cuántas puedes: 500 gramos, 750 gramos. Hay raza que puede con un kilo o hasta kilo y medio. Oye, pero nosotros somos de los rudos, los rudos, los rudos. Por eso podemos darte hasta 200 gramos de nuestros mejores bowls hechos al momento, bañados con la salsa. Salsa de tu elección. Aparte los cavernarios, ya te la sabes, los tacos de arrachera nunca van a fallar. Tres tortillas de maíz con 250 gramos de carne acompañados de cebolla, cilantro y salsa verde cremosa. Súbelos de nivel si tú quieres, agregando costra de queso. ¿Cuáles son las salsas que tenemos? Original, medium hot, la hot, barbecue, tamarindo, naranja y hasta de mango habanero. La raza también siempre pide hamburguesas, no nada más alitas y boneless. ¿Cómo está el tema de las hamburguesas? Tienes que probar la Tonina Jackson porque es la tradicional con queso americano cheddar, cebollita caramelizada, tocino, lechuga, tomate, cebolla y nuestro aderezo de la casa. Además, una de las más solicitadas, la Chisco Burger. Una deliciosa combinación de carne de res, queso manchego y americano empanizados, lechuga, tomate con aderezo de la casa y además... No se te olvide probar la Crazy Star, la Ketonina o la torta Philly, que es una de las más famosas. Si tú eres fit, de la racita fit, ven por tu ensalada. ¿Y qué vamos a pedir para los niños? Los saluchitos o los toninitas. Tercera y última caída, porque el público lo pidió. Una caída más, el postrecito. Para irnos bien felices de las saluchas, podemos pedir esta galleta, que es una galleta de Emanem's. Con nieve adentro. Madre mía, pero qué delicia de galleta. Además, los sneakers. No es el clásico sneaker que tú conoces. Este está relleno de nieve. O puedes pedirte una paletita Dumbo o un sándwich de chocolate con helado de vainilla. Raza. Si no tienes a dónde ir, tienes que conocer este lugar con toda tu familia y con todos tus amigos. A Luchas Monterrey. En pantalla te voy a dejar toda la información. A unos cuantos minutos de paseo de los leones en el área de Cumbres. Acá te esperamos. A Luchas Monterrey. y señores ya lo saben vayan a las a luchas monterrey los pueden buscar a través de sus redes sociales es bastante atacable seguir sus redes sociales eso es una realidad los tacos los bonles las salitas los postres aguas con los niños porque los postres son increíbles así que ya lo saben vayan para toda la gente que está allá muy cerca de paseo de los leones ahí está toda la información para que lo sigan en sus redes sociales esta es la máscara que le pedí que se pusiera porque es la de aniversario. Ahora sí, para la gente que no lo conocía, él es el Ángel Dorado Junior sin máscara. Momento de quitártela. Momento sé de que suspenso. sé que te ah, tienes un flashback al momento de quitártela o ya te acostumbraste. No, fíjate que es difícil, es difícil pero pues ya al momento de es como quitarte una parte de ti. Es lo que te iba a preguntar. Ahí está Señoras y señores, aquí está Ángel Dorado Jr. Platícame, ¿qué sentiste el día que perdiste tu máscara? Primero que nada, como lo dije en la entrevista, la primera entrevista, luego, luego, es, estaba desconcertado, ¿ok? No sabía, no sabía qué, qué pensar, tenía toda mi familia ahí, era ver a mis hijas llorando. Uh, Mucha afición llorando, las porra llorando. Mi papá enojado. Tu papá estaba enojado. Mi papá estaba enojado, mi papá de hecho se termina la lucha. Entro yo Luis Teodoro y él ya no estaba. Nadie más ha perdido la máscara, o sea, por ejemplo, Ángel Dorado, Ángel Dorado II y el hijo de Ángel Dorado siguen con su máscara, ¿correcto? Siguen con su máscara. El Ángel Dorado II en su momento cuando tuvo su, un infarto, él dijo, "Ya me bueno, voy a luchar, ya me voy a retirar", entonces hace una función de despedida, se quita su máscara. Y, y ya pero él se la quitó solo. Ok. Como por decir, me voy a despedir, gracias por todos, este soy yo. Ok. Pero no, oficialmente con una apuesta, nadie la ha perdido más que yo. Ok. Y también fue en Arena Coliseo de Monterrey. Fue en Arena Coliseo de Monterrey, con un cartel que encabezamos donde venía todo el cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y solamente era eh, algunos de mi familia y dos, tres. De aquí de Monterrey. Empresa Regiomontana de Lucha Libre con Miguel Zerón. que le mandamos un sí. fuertísimo abrazo. Uno Salud. de los mejores promotores y más serios de la ciudad. El padrino eh, cerón eh, Él se avienta esa lucha cuando ya nadie se aventaba luchas de apuestas aquí. No. Porque hasta la fecha, bueno, realmente ahora Caos acaba de aventarse la del emperador Azteca y Tiger. Pero no son de Monterrey. Uh -huh. Y ustedes eran de aquí. Y el protagonizar una cartelera así tiene mucho valor. Sí, sí, cómo no... Eh... Y más ver a toda la afición, ¿qué dices tú? Bueno, sí viene mucha gente del Consejo Mundial, sí, muchos vienen a verlos, pero en realidad la mayoría de la gente iba con nosotros, traían más ca camisetas de nosotros. Sí. Yo este, vendí muchas camisetas y vi mucha gente conocida, mucha gente que tenía mucho que no veía y vieron, bueno, venimos especialmente a verte, uh -huh. gente de otras arenas. Que dijeron, vamos a verlos ustedes. Vino gente de Houston, vino gente de Dallas, vino gente de México, vino gente de Saltillo, de Monclova. O sea, vino mucha gente que dices tú, wow, lo hicimos bien. Claro. Lo hicimos bien porque fue una rivalidad que... ¿De cuánto tiempo fue? ¿Como dos años, no? O sea, ver, rivalidad ya en forma de retos, como dos años, según yo. Sí, es que todo esto nació en Estados Unidos primero. Ok. Sí, entonces allá iban a ser. Y luego veas nos venimos para acá y empezaron. Y a ponerlo más seguido y más seguido y más seguido. Porque él trabajaba con unos y yo trabajaba con otros. O sea, en las mismas empresas, pero uh -huh, uh -huh. cada quien tenía sus, 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 sus luchas, ¿no? Y ya hasta cuando los encasillan, sí, yo creo que sí duró como unos dos años. Dos años. Sí, ahí en Terraza nos aventamos casi toda, sí, la, toda que, la historia. Es que ahí fue de donde salió más la Terraza. Sí, de hecho, ahí iba a ser una vez la, la, la función. Okay. Pero por cuestiones de viaje del difunto, este, no, se, no, se, no, se, no se pudo hacer ahí. Entonces, se pospone la lucha. Se hace un cuadrangular, que ese día me acuerdo que perdió el Azteca Warrior. Uh -huh. se, se, es cierto. Se, se pospone la lucha. Sí. sí. Y luego, no, ya la vamos a estar acá. Y de repente, no, que no se sé Y hasta que ya la, la armó Miguel Tron. Pero fue en Coliseo. Y acá, que okay, pierdes la máscara, te estás desconcertado. Eh, ¿Qué tan impregnado tiene un luchador una máscara a él? Yo incluso todavía llego a las arenas con máscara. O sea, mi, o sea, mi ritual es de llegar, bajarme del carro y ponerme mi máscara y entrar. ¿Cuántos años fueron con la máscara? Fueron 20, eh, 19 años, 18 años con la máscara. 18 años usando la máscara. 18 años con máscara. Sí. Y, y llegas y es un tema de... ¿No te terminas de desprender? No, todavía no. De hecho, yo sigo mandando hacer máscaras, las sigo teniendo. Yo las, las tengo para mí ya, mis colecciones. Este, las tengo ya ahí colgaditas y todo. Tengo las máscaras especiales, tengo como esta, tengo como esta. ¿Qué esa roja es del 20 aniversario? Esta es la del 20 aniversario que me festejé también en Coliseo uh -huh. con un cartel completo del Consejo Mundial de Luchadores Correcto, me acuerdo. ¿Sí? Y en esa también, como forma de tipo revancha, fue cuando fue la jaula, donde también entramos el difunto, uh -huh. un servidor, fue el diluvio. El eh, diluvio, sí. Dani, ¿no? Entraron Dani, los, el segundo, diluvio los, dos. Los dos entraron. También estaba el uno. Estaban okay. el uno y dos. Estaban uno y dos, era difunto y un servidor. Ok. Pero si es muy difícil, este. Gracias al equipo de producción, que en este momento es el que está haciendo ruido. <risa> <risa> es muy difícil desprenderte de algo que, que es tan tuyo. Para mí es un tesoro. Lo sigo conservando. Y pues es la herencia que me dejó mi padre. Entonces él estaba enojado. Él se enojó conmigo. Tus hijas. Mis hijas estaban descontaban llorando. tenían en esa época? Pues fue hace. ¿Cuándo fue el aniversario? A ver, producción. ¿Cuándo fue el aniversario? ¿Hace tres años? No, no, hace no, tres años estaba bien, antes de pandemia. Fue más 18. Máscaras, creo que 2018, tengo cuatro o 5 máscaras. ¿Por eso? ¿2018? ¿17? Sí, 2018 ¿2018? 2018. ¿Tenían, 2018. Tenían, ¿qué? 10, 11 años por ahí. ¿Y, y cómo estaban tus niñas al ver a su papá perder la máscara? No, estaban, estaban llorando, de, de que no podían creerlo. De, no. De, de, no digo, no podría describirte yo exactamente qué tanto pensaron ellas porque. Yo estaba arriba del ring, tenía Pedro, Pedro Navajas, este, sale una foto que dice, este, todavía le hicieron hasta meme de que, abrázame como Pedro, abraza al ángel. Pedro estaba llorando, el Coyote estaba llorando, difunto, eh, Coyote quería golpear al difunto, después de que me, me quita la máscara. Este, te digo, mi papá se no fue. No lo creo del Coyote, pero... Mi papá se fue de la, de la función cuando yo bajo y entro al vestidor y como que esperando una... O sea, no sé, esperando ahí una palabra o algo. De y, apoyo, es, ¿no? Sí, oye, mi papá, ¿ya se fue, Llevaba a la torre, okay. Pero sí, sí fue muy, muy difícil para mí eh, ya llegar dar una entrevista a un mes sin máscara, salir de la arena sin máscara. Entonces deja tú que dar una entrevista sin máscara y todo eso, es como que me siento, me siento, me siento, de no de cuenta, o sea, algo me falta. Entonces me ponía la máscara, no, es que quítatela, ya perdiste. Yo, uh -huh. pero es que no estoy a gusto, no, no me siento bien. Entonces ya era como que las primeras fotos, las primeras imágenes, las primeras palabras del Ángel Dorado sin máscara. Pero el luchar la primera vez sin máscara, no me hallaba. No te hallabas. No, no, era muy difícil para mí. Oye, y luego también hay una parte en que comenzaste a rodear sin máscara. Porque ahora la gente como que, después de un personaje así, que era pureza, que era científico, que era el rey del aire, que era esto. Comienza una época de ruda. Así es. Sí, me volví rudo. Te volviste rudo y cambió por completo la forma de ver a ese ángel dorado que todos apoyaban, que todos le gritaban. Eh, cambió por completo. Sí, ahora, ahora te rayaban a madre prácticamente. Eh, pero como dicen, bueno, si a un rudo se lamentan. Es que es algo bueno. Es porque estás haciendo algo bien. Correcto. Y te voy a confesar que a mí me gusta más ser rudo. Pues sí, claro. Es que, a ver, es definitivamente. Muchos dicen que es más fácil, yo creo que es más difícil ser rudo. Bueno, en mis inicios, mi papá era halcón infernal. Ok. ¿sí? Entonces, yo era un, el ballet del halcón infernal, como salía el libro con uh -huh. Entonces Yo salía con él. Entonces, yo tenía que rodear, yo me enseñé a rodear ahí. ¿Sí? Ok. Para los que no sabían también, bueno, y también fui el tortuguito. Eran las tortugas niñas. <laughs> y yo era el tortuguito. Por ahí hay muchas fotos y todo. Órale. Donde yo, era, yo era la mascota, como una le con cuije. Así era yo. Oye, veo, estoy viendo la frente. Eh, ¿Cuántas heridas llevas ahí? No, pues no. Mira, este ya se ha hecho más grande, más grande, más grande. Sí, pero estoy viendo. Y, y, y se ve profundo. O sea, ya no queda la piel como tal. No, ya no. Ya no. Ya no, mira. Si te fijas, ya hay varias cortaditas hacia los lados, pero sí. esta. Ha sido como que la fue más esa? fuerte. ¿Botellazo? Eh, un, me avienta en una banca. Me avienta okay. en una banca en Ah, vamos, precisamente fue con Rey Sagitario. Ok. Me avienta la banca, me pega, me voy yo de frente y se abre toda desde aquí hasta abajo. Yo creo que nomás porque no sé, no, por aquí traigo una cicatriz. Sí, quizá. sí, vez, ah. Bueno, ¿es donde es la cicatriz? Sí, sí, se ve. Y de ahí para real. Ya quedó muy lastimada, era... Semana tras semana, sangre y, sangre y sangre y sangre y sangre y sangre. La herida ya no cerraba, ya nada más a veces un golpe y abría. Sí, y abría. Y ahora con el difunto, pues igual. Y como es la más sensible que tengo, un golpe fuerte. O sea, se pero la, termina quedando prácticamente como un pozo. Sí, es un pozo. Tal brutal, cual, es un pozo. Es un pozo ya. Ya tengo ahí un pozo. Esa ha sido la más grande que has tenido. Sí, la más grande. ¿Y de lesiones? Fíjate que lesiones, gracias a Dios, nunca me he quebrado nada. Gracias okay. a Dios. Nunca me he quebrado nada. Tengo la columna desviada. Sí. Ok. No puedo agacharme, no puedo estar. Pero no, no está quebrada. No, no, no. no nunca, nunca me, nunca me. Este... ¿Y cómo tienes una columna eh, así? La última parte del pues, el hueso del coxi, te das cuenta que, bueno, viéndolo pero derecho, sí. Uh -huh. Está así. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿Y es incómodo? Sí. Yo, una mala caída, yo no me paro. Ok. Entonces, yo uh, hubo un tiempo que estuve tirado en la cama, así, hace como dos, tres años. Tirado así porque yo caminaba y estaba de lado Una mala, una mala caída En una lucha normal uh -huh. eh, A mí me dicen que me ven en la espalda Y, y se ve como así O sea, de lado, que de yo lado. camino de lado Lo que normalmente hace el cuerpo por qué es por seguir luchando si tienes eso? Porque, porque después de eso ya viene algo más grave Sí, 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 porque te gusta Porque literalmente en la lucha libre son los azotones Somos Y agitones. uno tras otro y tras otro Definitivamente eso afecta Así es no, no, te digo, yo prácticamente yo no puedo estar rincado, yo me pongo en cuclillas dos, tres segundos y batallo para levantarme. O sea, estoy muy lastimado las rodillas, los tobillos, el hombro se me sale, en una lucha del hombro se me sale. Pero no operaciones. No tengo operaciones, de nada, gracias a Dios de nada. nada, ningún hueso quebrado, ninguna operación, gracias a Dios nada de eso. Puros esguinces, el cuello ni se diga. Y Cárrate. fíjate, todo lo que platicas, Y yo me acuerdo de aquel vuelo en la Plaza de Toros Cadereita. Es una foto que generalmente usan tuya, ¿Sí? donde te subiste a la parte del graderío uh -huh. y volaste desde ahí. Mira Era bien. de los primeros que volaba así aquí en Monterrey. Pues casi, casi me atrevo a decir que fui el primero. Fuiste el primero, es así correcto. Es. Sí, casi sí, me sí. atrevo a de decir que fui el primero, porque después de ahí ya creo que lo hizo Dralion. Sí, así es. Y luego lo hizo Extreme Dragon también. Pero yo lo hice en la Plaza de Toros. Sí, Esperanza. ¿En la Coliseo? Lo hice en Coliseo con el Mortal al frente desde es. la jaula. ¿Lo hiciste en el gimnasio? Lo hice en el gimnasio Nobundo de Arriba. Desde Lo hice de muchas veces desde gradas en, en Coliseo. En Coliseo, sí. Lo hice en la arena femenil, desde la plancha desde arriba de la, no, de la nave hasta el piso. Ok. ¿En yes. la Plaza de Toros Cadereita? Sí. En la Plaza de Toros Que yo ¿sabes? creo que esa es la más alta. La, era la Plaza de Toros de Escobedo, la que estaba aquí antes donde era, que pusieron un domito ahora después, donde se pone la feria. No, oh, era Cadereita, no. No, era la Plaza de Toros de Escobedo. Seguro. Uh -huh. ah, yo pensé que. Yo me acuerdo que era Caderito. No, bueno, era el placer de todos los desjuegos. Porque incluso que me acuerdo que la estrella era Pato Zambrano contra la Parca. Sí, no me acuerdo si algo así. así es, ajá. Sí, pero a fue la Super fue aquí, Parca. Con ¿no? sí, la Super Parca. Y sí, me acuerdo perfectamente. Y ya después de ahí, pues ya mucha racita ya se nada aventando, cada rato. Oye, ¿qué sigue ahora para el Ángel Dorado? ¿Dónde ves El Ángel Dorado 2023? Mira, pues ahorita, gracias a Dios, los promotores me, me, me han estado buscando. Eh. Estoy trabajando, ahorita trabajo mucho en Terraza Elma. Uh -huh. eh, si Dios quiere, el próximo mes tenemos trabajito, pero ahí vamos a estar en el Majo, vamos a estar en... en la arena Lucha Time. En Lucha Time, vamos a estar en... Pues en Mezquital, estamos yendo a Monclova. estamos yendo uh -huh. a, a Laredo, estoy yendo a Reynosa, a Matamoros. O sea, gracias a Dios, he estado regresando. Eh, lamentablemente por cuestiones de pandemia y todo ese rollo, se me vencen mis papeles, mi visa, uh -huh. entonces ya no he podido renovarla, no he podido cruzar al otro lado, pero... Oportunidades de volver a regresar a Estados Unidos, ahí están abiertas. Vi que, eh, ahorita que estabas hablando de tus rivalidades y del difunto, vi que te volviste, te calentaste. Me imagino que alguien te calentó la cabeza, me imagino que no fue el equipo de producción. Este, y, y le volviste a tirar al difunto de una manera ese Si ya te quitó la máscara, ¿para qué tirarle al difunto? Bueno, es que si tú recuerdas bien la lucha del máscara contra máscara, contra máscara, contra máscara Prácticamente el difunto me ganó por, por nada. O sea, está diciendo que de chiripa. Sí, sí, yo lo no, he dicho siempre. No, esa. no, no, no. A ver. El difunto me ganó a por ver, nada. A ver. El difunto me ganó por nada y todos lo saben. A ver, el difunto, para los que lo están viendo por primera vez y tal vez no lo sepan, porque es un tema que a pesar de que es público, no todos lo saben. Es hermano también de los villanos, así es. Del rey Arturo, que en paz descanse, del villano cuarto Don Tommy, que perdió la máscara en contra de Penta, del villano quinto que vive aquí en la ciudad de Monterrey, es de la familia Mendoza. Venimos de la familia imperial, sí. Es correcto, de la familia imperial. Y estás diciendo que te ganó de pura chiripa. Es correcto. Si tú recuerdas la lucha esa, empezando la lucha yo le tiro un tope entre la segunda y la tercera. El señor cae entre las bancas y se descalabra. Uh -huh. La primera caída la pierde la, la pierde porque le cuentan los 20. Que tú también lo mandaste al hospital por una herida, ¿no? Sí, sí, sí. Nos, ¿Tú hemos, nos hemos dado. Bueno, ¿Sí? a lo que voy es de que ese día, a los dos, al término de la función y cuando nos enfriamos, a los dos literalmente nos sacaron cargando de la arena. Okay. Yo no podía caminar. Yo al siguiente día estaba prácticamente internado con el curita en la terapia. <laughs> Mi compadre, el curita, le mando un fuerte abrazo. Pero por eso te digo, yo por eso quiero la revancha porque yo sé, yo sé que le puedo ganar al difunto porque esa fue una noche de suerte. Toda la lucha lo traje como quise, lo hice como quise. Lo, le dejaron subir porque si, lo, si hubieran parado la lucha ahí, el señor hubiera perdido la, la, la máscara. Uh -huh, uh -huh. Pero no, le estaban ahí checando y esto y el doctor ya no iba a dejar a subir. ¿Qué doctor era? Era el, el doctor de Coliseo, ¿no? El doctor Leal. El doctor Leal. Claro, un saludo. Entonces, al ya no iban a dejar subir, pero... O sea, al último no sé qué pasó y se sube y de repente y ya. Siguió la lucha. Pero yo le volé tres, cuatro sí, veces, sí, en sí. una me aventé este, el tope, el tornillo, el mortal, que incluso en el mortal, pues es cuando caigo desde arriba hasta el piso. Eh, tu tornillo ha sido increíble. Fuiste también de los que aquí en Monterrey innovó con el tornillo por el medio de segunda y tercera cuerda. Así es. sí, o sea, sí. Ese tú lo hacías, agarraba de repente el ancla dorado vuelo y salía de manera horizontal. Salgo, compadre. Sale de manera horizontal ¿Todavía? con el tornillo y fuiste de los primeros, el primero que lo hizo aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey nadie lo hacía. Así Ahorita es. ya lo hace la Canela. Este y creo que hay un chavito de los Spider pero okay. nadie lo hace nadie no es correcto tú fuiste el primero que lo hizo aquí en la ciudad entonces uh -huh. por eso sí creo que eh, has tenido una carrera muy buena me gustaría verte de regreso eh, eh, recibiendo otra vez a la gente grande de a grande me refiero a las estrellas como siempre lo has hecho este, y creo que sería bueno que un regreso del Ángel Dorado ya más en forma Después de que tengas esa lucha con, con el difunto. Porque vi que lo retaste. Y todavía, todavía pones... como puso en Facebook? Eh, si nadie se atreve a hacer esa lucha, yo regreso a de producciones. O sea, sí. Ángel Dorado, producciones. Y yo mismo hago la lucha. O sea, ese grado de que te la quieres aventar, te la quieres aventar. Yo Máscara me... cabellera. Y nos hemos enfrentado muchas veces después de, de esas luchas. Mm -hmm. Más seguido últimamente ahí... En, en varias arenas, pero el señor siempre tiene viaje, siempre anda aquí en otro lado y que no puede. Sí, que su trabajo también lo absorbe sí, mucho, ¿no? esa es una excusa, porque siempre lo ves programado en las luchas. <laughs> Así que me tiene Bueno, miedo. programado, pero no sé si vaya. <laughs> Entonces yo le digo al señor que cuando quiera y donde quiera, si no, yo pongo la fecha y lugar y el billete y yo me aviento la función. Oye, eh, por ahí traes la otra máscara blanca, ¿no? Aquí tengo una. una la lanchamos las... ahorita por error, pero este es esta es la original. Esta fue con la que ya hice prácticamente casi toda mi carrera. Ok. Los colores clásicos. Esos son los clásicos, los correcto. Los clásicos que era. Y luego te vi con esta, si mal no recuerdo. Así y es. había una celeste, que me imagino que es. Es parecida a esta. Es parecida a esta, porque uh -huh. antes no era, era más, más así, ¿no? No había tanto brillo ni sí, nada. Sí, no, antes era más sencillita, te digo. Lo... Esta es la clásica. Sí, yo usaba siempre el charol, así como Okay. Ok. Este. Ajá los charoles que tenía te, no te acuerdas un traje rojo y un sí, traje amarillo me acuerdo del traje rojo y hasta celeste. colores morados pero y no azul. había nada como esto porque incluso utilizaba escapa ¿Usaba las capas? Uf, Tod si usaba todavía la sigo capa. usando las capas. ¿Te acuerdas que salía con las alitas? Sí, ah, había unas alitas, claro. Salía con la gabardina y con las alas. Con las alas, con las alas. era de el decíamos. ángel dorado. Y había una foto que salió en el periódico, que era la foto que todos utilizaban para que salieras en los postres. Uh -huh. Sí. Era que estabas arriba del esquinero, la tercera cuerda del ring, en una sesión de fotos que hicimos. Uh -huh. este y, y esa era la foto del ángel dorado, que todos sí. usaban. Y era la clásica la de él. Y la clásica, claro. Antes de que naciera místico y todo eso. Antes de que, antes de que estuviera místico, ya, ya lo que usaban. Que místico, ya lo usaban Ya aquí. usaba yo el, el intro que usa él. Es correcto, el intro de él, ya, ya lo usaban por acá. Pues bueno, Ángel Dorado Junior, qué gusto haberte tenido aquí. Eh, sé que hay muchísimas cosas que platicar. Seguramente vamos a tener una segunda edición. Pero gracias por estar en el podcast el día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la afición. Eh, gracias por todo el apoyo. Eh, Tus ¿Y Las redes es... sociales. Ángel Dorado Junior, ahí en Facebook. Ángel Dorado Junior, ahí me pueden encontrar. Y en YouTube, no muchos videos no son, no son de mi propiedad, pero ahí pueden ver luchas para los que gusten Ay, conocerme. Ah, en YouTube hay un video bien bueno de una lucha en jaula en Arena Coliseo donde te avientas un mortal desde lo alto de la jaula. Sí, para los que se preguntan cuál es, póngale, mortal desde la jaula, Ángel Dorado Junior. Así es. Y hay dos, te voy a decir por qué, porque lo hicimos cuando era... Eh, ¿Lo de Rey Sagitario? Lo hicimos cuando era, cuando era la empresa de llaves y candados. Llaves y candados. Lo hicimos. Y en 10 años después, incluso lo puse ahí, 10 años después lo vuelvo a hacer eh, en mi aniversario de lucha. En tu aniversario de lucha. Es. Pero ese, ese de la jaula está increíble porque nadie se aventaba esos vuelos en esa no, época. Es Yo creo que si hoy, más bien hoy deberíamos de revivirlo con las redes sociales porque es con las cosas que la gente se emociona. Así es. Y Que desde años atrás se hacen. Uh -huh. Pero como no los veían pues es difícil. Bueno, señores pues y señores, tus redes sociales, ahí también lo pueden pedir las máscaras porque hoy en día hay mucho coleccionista de máscara, de capas también, ahí tiene capas. Entonces, si buscan algún producto, pueden buscarlo como Ángel Dorado Junior. Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias Te a gusto ti. gusto verte. No, gracias a ti. Muchos, este, muchas felicidades por este nuevo proyecto. Hay que seguirle echando ganas y pues cuando gustes nos aventamos el segundo round. Ok. Ojalá que el equipo de producción se arme una carne asada después de terminar esto. Ojalá. <laughs> Porque eso presumo. Ya, ya tengo hambre. <laughs> Nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos.